Amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en Contrapunto TV, que se transmite todos los miércoles por Aztele.tv a las 13 horas. Hoy, como se anunció, tenemos el tema si el PRD está desahuciado. Y bueno, pues teníamos pensado para este tema que estuviera con nosotros Antonio Mondragón, que esperemos que se sume a lo largo del programa. Pero por fortuna tenemos aquí a Óscar Valencia, que es nuestro experto político de cabecera. Óscar, gracias por la invitación, como siempre, Enrique, y es un gusto estar con todos nuestros amigos de Contrapunto TV. Bienvenidos. Y bueno, pues quiero aprovechar este momento para agradecer las felicitaciones por el día de mi cumpleaños, que fue ayer. Felicidades. Que varios de nuestros seguidores pues me felicitaron, y pues quiero agradecer, ¿verdad?, a todos los que me felicitaron. Y pues todo eso estimula para que sigamos aquí, pues, al pie del cañón con el programa, y esperemos que sigan con nosotros, y pues trataremos siempre de elegir algún tema que sea de interés, ¿verdad?, general, no solo de los expertos. Y sobre todo, pues, el propósito del programa es tratar de transmitir las ideas de un modo sencillo, no complicadas, a pesar de que pues luego viene gente experta en los temas, y pues tratamos de que la política se vea de un modo más didacta, no tan seria, no tan formal, y gradualmente pues queremos que se vuelva así más ameno el programa, que haya más debate, y por eso procuramos que haya más invitados para que no se vuelva un monólogo, ¿verdad?, entre nosotros. Claro. Y bueno, pues como ustedes saben, el sábado pasado el Consejo Nacional del PRD eligió un nuevo presidente, el intelectual académico Agustín Basabe, que la novedad del caso es que por primera vez elige a un candidato que recién se hizo perredista. Se tuvieron que modificar los estatutos del partido, lo cual pues retrasó un tiempo, porque ustedes saben que el IFE, bueno, el INE, es el que tiene que avalar el cambio estatutario. Uh-huh. Y pues eso llamó mucho la atención, ¿verdad?, que el partido tuviera que recurrir a una persona que recién se hizo perredista. Pero claro, si se ve en el contexto, ¿verdad?, de la crisis del PRD, pues es explicable, ¿no?, que hayan buscado a alguien que no perteneciera a ninguna de sus tribus. Exacto. Ustedes saben que una constante del PRD es que, sobre todo desde que Cuauhtémoc Cárdenas, ¿verdad?, fue presidente y fundador y presidente del PRD, pues las tribus surgieron para contrapesar el caudillismo de Cárdenas. Pues llamaba mucho la atención que un partido que reivindicaba la democracia quedara en manos de una sola persona. Entonces surgieron corrientes que en un principio parecían que era buena idea. Sí, claro. Pero al final de cuentas se volvieron tribus, y ya cuando se vuelven tribus, entonces ya empezamos problemas para el PRD. Por el tema del reparto del poder. Exacto. Tú sabes, Oscar, yo te preguntaría, ¿cuál es el momento en que el PRD perdió el camino? ¿Cuándo tú considerarías? Porque mira, hay que recordar que cuando surge el partido hace 26 años, uh-huh, el PRD generó una gran expectativa entre la izquierda, que por primera vez se fusionaban, sí, ¿no? Hay que recordar, se aglutinó a todas las corrientes de izquierda, exacto, desde las más radicales hasta las más, digamos, conservadoras, ¿no? Y estaban en un solo instituto político, lo cual le daba una fortaleza a la izquierda mexicana, ¿no? Pues hay que pensar que en el PRD quedó gente del Partido Comunista. Claro. O sea, el Partido Comunista surgió en 1919, o sea, estamos hablando de casi un siglo. Era de los partidos más antiguos de México, y en ese siglo XX pues se fueron generando nuevos partidos, y al final incluso el PRD se hizo en función del PMS, si no me equivoco. Sí, por supuesto. Que fue el partido que puso su registro para que surgiera el PRD. Y la famosa corriente crítica que tenían tanto Cuauhtémoc Cárdenas como Porfirio Muñoz Ledo dentro del PRI, que, exacto, se escinde, y después de esa escisión se aglutinan todas estas corrientes ideológicas de izquierda en un solo partido, que es el Partido de la Revolución Democrática. Claro, o sea, se da en el contexto del fraude de 1988, uh-huh, ¿no?, del Frente Democrático Nacional, y bueno, pues ese frente ya fue un gran aglutinamiento de partidos y corrientes, y finalmente, bueno, pues el PRD hasta hace pocos años había sido el partido más exitoso
que la izquierda había tenido. Sí, y el que había tenido la posibilidad jurídica y electoral de haber ganado la presidencia de la República. El que más se acercó, claro, al 0.58 famoso de Andrés Manuel López Obrador contra Felipe Calderón. Así es, o sea, siempre se habló de que la izquierda era un movimiento sectario, uh-huh, ¿no? Minoritario, acotado a los intelectuales, ¿no? O sea, la izquierda llegó a tener, recuerdo del Partido Comunista, llegó a tener una serie de variantes: Partido Comunista, Leninista, Partido Comunista, Leninista, Maoísta. Y otro trotskista, ¿no? Otro trotskista, o sea, llegó a haber de un mismo partido tantas variantes casi como personas, ¿no? Entonces sí fue notable que el PRD lograra aglutinar todas esas corrientes. Claro. Y como está señalando perfectamente, se quedó a un pasito de... de la presidencia de la República. Exactamente, o sea, y sobre todo que fue a raíz de que superó, o sea, quizás su primera gran crisis, porque digamos, el PRD ha tenido muchas crisis, incluso se decía que ellos mismos hacían fraude, ¿no? ¿Te acuerdas que el problema del PRD era que sus procesos internos siempre eran muy conflictivos? Sí, siempre acababan en el famoso cochinero. Exacto, ¿no? ¿Te acuerdas el gran debate que hubo entre Cárdenas y Muñoz Ledo? Sí, que fue en el Poliforum Cultural Siqueiros. Así es, al grado de que dos fundadores del PRD no habían ni se saludaban. Sí, ¿no? Y además tenían dos visiones distintas de partido, pero no crean que muy que eran reconciliables, no eran totalmente disímbolas una de la otra. Sí, pues, se dijo que no podían caber dos caudillos en el mismo partido. Exacto. O sea, llama la atención que el PRD surgió para combatir el caudillismo, luego el presidencialismo, y el partido a su interior reprodujo esos esquemas, ¿no? Sí. A la respuesta de tu pregunta, yo quiero ser muy específico. Yo creo que la crisis donde pierde el rumbo el PRD como un punto de origen es cuando se evidencia el tema Bejarano. Pero quiero ser muy claro, porque no quiero hablar, por ejemplo, que la crisis del PRD es Bejarano. No, sino es el momento en el que se evidencia que un partido de izquierda se maneja con esas formas y con esos procedimientos que a todos nos dejó perplejo ver cómo metían el dinero en las bolsas y que no cabía y que tenían que tener ligas y que estaban con las ligas y metiendo el dinero en un portafolios y en otra escena pues viendo cómo Carlos Simas, esposo de la egregia delegada Claudia Sheinbaum de Tlalpan, que por cierto ya es incólume, ya nunca vio ningún peso de nada de eso, seguramente, metía el dinero en bolsas de Aurrerá. Entonces decías, pues claro, ese fue un episodio, un momento clave, ¿no? Sí, pero si a mí me dicen qué momento perdió la brújula el PRD, es en ese momento, y me refiero a cuando se evidencia, porque esto no venía dándose en ese momento, no es un momento donde era la primera vez que se estaban haciendo estas cosas, no, pero cuando sale a la luz y te das cuenta que llevan este procedimiento haciéndolo ya con un procedimiento habitual para la izquierda mexicana y cuando tenía la mayor fuerza en esta Ciudad de México. Sí, el problema de la izquierda es que justamente lo que le daba una gran legitimidad moral, claro, era justamente que no había sido partícipe de todas las corruptelas, ¿verdad?, que siempre se achacaron al PRI, ¿no? O sea, para la izquierda y pues para la derecha, el PAN, quien sea, uh-huh, pues estaba hablar de PRI y de corrupción era lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, y además era un mal que combatía, que era lo que se señalaba por los partidos de oposición a ese PRI posterior, digamos, al año 2000, que llega la transición y empieza a gobernar un partido distinto al que había gobernado durante más de 70 años. Así es. Y de repente se da este escándalo que de entrada pues se dijo, bueno, ya se ve que la corrupción no es privativa del PRI, sino que está en la cultura política, que es grave, ¿no? Y este asunto que comentas está actualizando, porque lo que la gente siempre cuestionó fue, bueno, ¿qué se hizo con el dinero, no? Se decía, bueno, pues ¿qué pasó? No hubo claridad qué pasó con ese dinero. Se intuye que, como el mismo Bejarano dijo, ¿no?, que se había ido a las campañas, ¿no? Pero ahora surge otro asunto.
¿de dónde vino ese dinero? Claro. O sea, en ese momento, curiosamente, a nadie le importó. ¿De dónde venía? De dónde venía, porque se daba por dado que Carlos Ahumada era un empresario exitoso y demás, y que tenía mucho dinero, y que lo que quería era pues tener más negocios, o incluso hasta se dijo que podía ser lavado de dinero. Sí. Pero recientemente, no sé si viste esa nota, de que se habló de que hay nexos del narcotráfico, ¿no? Creo que Guerreros Unidos, ¿no? Sí, con, o sea, Carlos Ahumada, ¿no? Y el tema también de, obviamente, de Ayotzinapa, cómo escala esto, y el ya señala al PRD como uno de los más importantes responsables de esta tragedia. Y bueno, y justamente a raíz de estos asuntos hay un problema legal, un litigio legal entre el PRD y Carlos Ahumada, ¿verdad? Uh-huh. Que está en tribunales. Pero esta revelación, que si se llega a comprobar, entonces Bejarano, que creo que estuvo 6 meses en la cárcel, mucho, ¿no? 9 meses. O 9 meses, bueno, pero si se llega a comprobar todo esto, resulta que todos los que participaron en esta red de corrupción estarían lavando dinero. Y serían involucrados en una red de delincuencia organizada. Y exactamente, que no bastaría con estar 9 meses en la cárcel. Claro. ¿No? Pero fíjate qué interesante el asunto. O sea, ¿cómo hasta ahora se nos ocurre pensar de dónde vino ese dinero? No hacia dónde fue, sino primero de dónde vino. Ah, bueno, recordar que Carlos Ahumada en ese momento era hasta el dueño del equipo Santos de Torreón. Exacto, y tenía periódicos, ¿no? Y una serie de empresas, ¿no? Entonces, bueno, ese es un punto importante. Y sin embargo, que es el que vamos a tener que hacer un corte, pero no quisiera, si no se me va a olvidar, a pesar de este escándalo, fue justamente cuando el PRD estuvo cerca de llegar al poder. Y además que gobernaba más estados en la República. Entonces, ¿qué sucedió? O sea, esa es una primera pregunta que me gustaría que lo comentáramos. Uh-huh. ¿Por qué a pesar de este escándalo, el PRD estuvo a punto de llegar al poder? Amigos, estamos en Contrapunto TV, vamos a tener que hacer una pausa y regresamos. Crea tu propio negocio, haz realidad tu proyecto, comparte ideas para ganar dinero, impulsa y entrena tu talento, procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Regresamos de la pausa y estamos aquí pues analizando que la historia del PRD y cómo inició, ¿verdad?, el proceso de que pues se extravió, ¿verdad?, este gran proyecto de la izquierda. Comentaba Oscar que justamente a raíz de los videoescándalos del 2004 el partido empezó a perder el camino, pero yo preguntaba, ¿no?, ¿cómo es que a pesar de esto fue justamente en el 2006 que el PRD estuvo a punto de llegar al poder? ¿Qué podremos...? Yo creo que, a pesar de los pesares, el tema y el ingrediente de Andrés Manuel López Obrador y
recordar que en ese momento, en el 2004, Andrés Manuel era el jefe de gobierno. Bejarano era el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa. Poderoso, muy poderoso. Y el secretario de Finanzas, Ponce, había sido grabado en las mesas del Velayo, muy bonito hotel, cierto, fantástico de Las Vegas, jugando grandes cantidades de dinero en las mesas de Blackjack. Entonces, ahí yo creo que una extraordinaria estrategia, y hay que reconocerlo, Andrés Manuel se inmola y dice, los corruptos son ellos. El complot. Me hicieron un complot. El famoso complot. Y luego viene también el tema famoso del desafuero, que también fue pésimamente manejado por el gobierno federal. Tan es así que tuvo que salir el procurador Macedo de la Concha, que para mí era uno de los mejores procuradores que hemos tenido en esta historia moderna del gobierno federal. Y Andrés Manuel agarra una relevancia importante en ese momento, entonces, que encamina la candidatura hacia la presidencia de la República de una manera fuerte. Y bueno, la gestión que hizo López Obrador, ¿no? Sí, que fue muy sí. mediática, muy protagónica, ¿no? Sí, con sus conferencias mañaneras, estuvo con el seguimiento que estuvo marcando la pauta de la agenda política. Así es, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que bajo un buen esquema y un buen asesoramiento se llevó una buena imagen de Andrés Manuel y se encaminó hacia la presidencia de la República, y las encuestas lo ponían en ese momento 10 puntos arriba del candidato más cercano. O sea, en realidad se decía que la gente más que votar por el PRD estaba votando por López Obrador. Así es, ¿no? Así es. Eso no quita que no el PRD no tuviera una mala imagen, pero López Obrador sí tenía una buena imagen. Claro, y entonces eso hacia la elección del 2006 pues se vuelve una carrera parejera importantísima, que yo sí quiero recordar que Andrés Manuel comete errores importantes como el cállate chachalaca, como el no asistir a los debates, como dejar plantado a la convención de los banqueros. Exacto. De no haber ido, y estaban ansiosos de escuchar cuál era el proyecto de nación que tenía, y entonces quien empieza a tener una relevancia importante, y además había votos del PRI y que estaban pasando al PAN por el miedo de que llegara Andrés Manuel, y la famosa frase de Andrés Manuel es un peligro para México, pues hace una elección muy cerrada que nos lleva a una crisis política electoral brutal en el 2006. Sí, 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 fue terrible, ¿no? ¿Sí? Aunque también... Que hoy estamos pagando consecuencias de eso, ¿eh? Claro, aunque se dice que justamente el gran error de López Obrador fue no haber aceptado su derrota y no haber negociado muchas cosas que se podrían haber negociado, porque había la posibilidad de hacerlo. Sí, o sea, desde ahí empezó su estrategia de victimizarse, de polarizar, ¿no? De confrontar, ¿no? Sí, pero recordemos que esa vez la cantidad de senadores y de diputados del PRD era una cantidad importante, eran la segunda fuerza. Era como 130. Sí, ¿no? Era la segunda fuerza en el Congreso y la segunda fuerza en el Senado de la República. Sí, 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 y esa estrategia de polarizar y confrontarle tuvo altos costos. Así es, así es. Entonces ahí también vemos cómo el PRD, que parecía un partido que estaba entrando a nuevas etapas, a raíz del 2006, el PRD se convirtió en un partido de... Se le asoció mucho a los rijosos, ¿no? Sí. A la rijosidad. Sí, ¿no? Y además a un tema de una estrategia a decir que no a casi todas las propuestas que estaban haciendo. Tan es así que ahí empieza el gobierno de Felipe Calderón, y todas las reformas que se quisieron poner y echar a andar en el Congreso de la Unión, pues todas fueron rechazadas por un constante no. Sin olvidar que, por ejemplo, había un tema de que nunca se tenía que sacar la foto Marcelo Ebrard como jefe de gobierno con el presidente de la República, porque eso iba a ser pésimamente mal visto. Sí, es que se hablaba de la presidencia legítima, ¿no? Claro. Entonces también eso tuvo costos importantes, ¿no? Sí, pero fue un lance demasiado arriesgado por Andrés Manuel, que realmente, yo lo digo con toda claridad, los costos de eso los pagamos los mexicanos, y eso es terrible. Y bueno, pues entonces aquí podemos ver otro factor. Claro. Aparte de la corrupción, pues el caudillismo, que pues el caudillismo puede funcionar si ganas, pero si pierdes, entonces vuelve un desgaste. Claro. ¿No? La polarización, la confrontación, todo eso, pues al PRD, a final de cuentas, lo desgastaron, ¿no? Sí, sí, lo convirtió en un partido de confrontaciones, de desgaste, de rijosidad. Claro. Y no de propuestas, no de...
Ahora, déjame hacer un paréntesis. Yo sé que no es hablar del PRD, pero es hablar del gobierno de Felipe Calderón. Yo creo que es importante porque ahí vienen derroteros que, insisto, siguen caminando. El primer acto político que tiene Felipe Calderón con esta crisis política que se generó en el 2006 es con el ejército mexicano. Y en ese mismo acto dijo que iba a fortalecer al gobierno mexicano y al ejército mexicano y que iba a emprender un combate frontal a la delincuencia. Y eso fue en la lógica de tener una efervescencia social, Reforma, Juárez y Madero tomadas por Andrés Manuel y el Distrito Federal ahorcado. Y esta consecuencia de querer fortalecer al ejército, pues nos encaminó a una estrategia de delincuencia. Bueno, se dice que Felipe Calderón adoptó esa política para legitimarse. Claro, por supuesto. ¿Sí fue así? Sí, yo estoy seguro que sí, y mucha gente en las redes sociales. Pero no es cuestionable eso, porque de alguna manera es, o sea, no que no esté bien esa política, sino que si tú asumes una política para legitimarse, es como cuando Bush también declaró la guerra contra Afganistán, uh-huh, ¿no? También para legitimarse, ¿no? Claro. O sea, pero yo no sé, yo te preguntaría, ¿es correcto eso? No, por supuesto que no. ¿Es correcto eso? ¿Sí? No, a ver, estuvo tan mal en un lado como el otro, pero provocado por esta crisis que se generó y por la falta, si me permiten a mí, de la altura política de los dos actores. Y eso me parece que son consecuencias que pagamos los mexicanos durante 6 años y en estos 3 años como consecuencia de tener un nuevo gobierno en la lógica en la que tenemos. Sí, quiero pensar que a lo mejor si hubiera hecho una política contra la corrupción, uh-huh, por decir algo, ¿sí?, donde se fortaleciera la transparencia, la rendición de cuentas, a lo mejor eso también lo hubiera legitimado sin necesidad de caer en este baño de sangre que se ha generado. Por supuesto. O sea, no es que no se tenga que combatir la delincuencia, yo creo que en eso estaríamos de acuerdo, ¿no? Sí. Pero el hecho de que hiciera esta política el eje de su gobierno, pues va a generar grandes tensiones y de hecho va a volver a alimentar a López Obrador, ¿no? Sí. O sea, llegó un punto del gobierno de Felipe Calderón que se comentó, sobre todo cuando en el 2009 se tuvo una derrota importante en el partido del gobierno. Se dijo, si López Obrador, si el PRD, porque ahí quedó embarcado el PRD, ¿no? Que ese es un hecho que vamos a analizar cómo les ha afectado, ¿no? Sí, volvemos al tema que nos atañe, que es la crisis en el PRD. Pero se dijo, si López Obrador hubiera aceptado su derrota en el 2006, muchos decían en ese momento, entonces en el 2009 él ya era el presidente. Porque se hubiera aprovechado de la crisis que luego que el gobierno federal atravesó, pero que en lugar de aprovecharse de esa crisis, en una primera etapa desgastó a la izquierda. Sin duda. Y que son hoy los costos que están teniendo un partido como el Partido de la Revolución Democrática con la escisión de López Obrador, que ya se venía dando, porque recordemos que en el 2009... que yo fui candidato a una diputación, yo veía la boleta y en la boleta veía cómo la gente estaba votando por el PT porque Andrés Manuel salía en los comerciales del PT. Entonces decías, a ver, si Andrés Manuel fue candidato del PRD en el 2006 y ahora sale diciendo vota por el PT porque es la opción y es donde yo estoy impulsando, pues lo que hizo fue irle quitando votos al PRD, y entonces en ese momento el PRD no era tan fuerte como lo había sido en el 2006, y ahí empieza la debacle electoral, donde empieza Andrés Manuel a jalar votos y a repartirlos con sus distintos aliados. Ahora, recordemos que para el 2012 también volvió a ser candidato del PRD, entonces enfermedad de Andrés Manuel, de que va y viene en el PRD conforme a los intereses personales de él, y eso ha afectado la credibilidad del Partido de la Revolución Democrática, que en un momento dado hubieran dicho, a ver, ya te vas a ir al PT, pues entonces déjanos a nosotros sacar otro candidato, y el candidato idóneo, si me permites, era Marcelo Ebrard. Qué bueno que tocas ese punto, porque en su momento se cuestionó mucho que Marcelo Ebrard no fuera el candidato. Así es. ¿No? Justamente Ebrard, pues en ese momento llegaba, ¿verdad?, con el capital político que él había armado a lo largo de su gestión, y pues era el momento de él. ¡Claro!
Y sin embargo, lo había nombrado el alcalde de la Ciudad de México. Y sin embargo, López Obrador ya tenía ya años de campaña y era evidente que López Obrador no iba a ceder, ¿verdad? No, me pongo en el lugar de él, ¿no? Pues todos estos años he estado en campaña, ni modo que ceda mi lugar a Marcelo Ebrard, que finalmente pues no tiene tantos años como yo que en andar en campaña, ¿no? Y el resultado electoral hubiera sido muy distinto, porque mucha gente, a la sazón de evitar la llegada una vez más del PRI, de otros partidos políticos, por ejemplo el PAN, hubiera dicho, Marcelo Ebrard no es una mala opción para votar para la presidencia de la República y evitar el regreso. Y también Ebrard se equivocó en que cuando negoció con López Obrador no pensó que, por ejemplo, él pudo haber sido senador. Claro, ¿no? Que debió de haber sido. Y hecho. Él pudo haber, él, entre su negociación, pudo haber dicho: yo soy el número de senador uno, pero voy a ser el uno de las pluris. Y en ese momento nadie, absolutamente nadie, hubiera dicho que no. En ese momento. Exactamente. Entonces se conformó con algo que ya estaba dado, de que él iba a poner al candidato de jefe de gobierno. Sí. ¿No? Que, ojo, también es un grave error que comete Marcelo, porque pone a su verdadero verdugo, que es quien lo ha perseguido y lo ha... Porque el problema que tenía él es que quién era, porque su gallo pues nunca levantó. Sí, el tema de Mario Delgado, que le llamaban el Chavo del 8, no pasaba del 8% de las encuestas. Y en cambio Mancera tenía una gran aceptación como un procurador que había bajado los índices de delincuencia. Fue un acto pragmático, sí, ¿no? Pero un muy acto grave. Pragmático, pero pues ahí, para mí, o sea, en sí mismo no era un error, sino el error es haberse hecho un lado, ¿no? Claro. Él como senador pudo haber tenido una plataforma para volverse a candidatear. Sí, que después peleó como gato boca arriba la posibilidad de ser diputado en estas elecciones de 2015 y que por todos lados le negaron esa posibilidad. Además del gran escándalo que está, que flota sobre él, de la línea 12 y la cantidad de recursos que no quedan claros, bueno, dónde está. Y a pesar de eso, López Obrador otra vez estuvo muy cerca. Claro. ¿Qué fue lo que impidió que ganara en el 2002? En el 2012. O sea, tú ya señalaste los errores del 2006, que habría que también considerar el millón de votos que obtuvo Patricia Mercado. Claro. Que también eso hay que considerar, ¿no? Que fue una buena campaña y además hizo un extraordinario del primer debate a la presidencia de la República. O sea, también hay que tomar en cuenta una cosa, ¿no? Que la izquierda, o sea, a pesar del gran proyecto de unificación que significó el PRD, nunca podríamos decir que hay la izquierda, sino hay que hablar de las izquierdas. Claro. Por muy amplio que sea ese proyecto, siempre va a haber otras vertientes que no se van a alinear, ¿verdad? Porque al final de cuentas, o sea, un mal de origen del PRD es que era un partido caudillista. Luego se volvió un partido de tribus. Pero al final de cuentas, su genética, ya que sea caudillista o de tribus, algo que caracterizó al PRD y que le está afectando en la actualidad es que no es de ciudadanos. Así es. No es de militantes. Sí. No es de la sociedad civil organizada. Si uno entra al PRD, como cualquier hijo de vecino, uno no es nadie. ¿Sí? ¿No? Uno no es nadie. Tienes que hacerte parte de una corriente. Tienes que ser parte de una corriente. Y empezar a generar, aglutinar, ya sea taxistas, ya sea ambulantes. O ser cuate del caudillo en turno. Así es, que cuántos diputados y cuántos delegados no hemos tenido. Entonces, solamente por la cantidad de ser cuate o esposa o esposo, exacto. O hija o hijo. Qué bueno que tocas ese punto, porque sobre todo en el DF, que donde sigue, bueno, donde ya se está acabando este bastión peronista. Sí, pero hoy aún hoy tienen 6 delegaciones y la mitad de la Asamblea Legislativa. Pero finalmente se volvió un partido de familias, ¿no? Claro. ¿No? Un partido de familias. Claro que le grite que eras al verde ecologista toda la vida. Exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Y a otros que perdieron el registro de la sociedad nacionalista, ¿no? Claro. Ese partido era el esposo, la esposa eran diputados, ¿no? Y, sí. Y bueno, entonces, ese también es otro factor de desgaste. Y de desacreditación del PRD. Y que se vio ahora en la pasada elección. Claro, ¿no? Claro. El PRD se fue achicando, porque nada más se beneficia un pequeño grupo. Claro, te voy a poner el ejemplo de Tlalpan, que es donde yo estoy. En Tlalpan, por un lado, en un momento, primero entra Sheinbaum,
luego de Sheinbaum entra para atrás, viene Maricela Contreras, luego de Maricela Contreras viene Higinio Chávez, y estos iban rotando sobre las diputaciones, Héctor Hugo Hernández, Carlos Hernández Mirón, y entonces uno era delegado, el otro diputado federal y el otro local, y así iban como girando y rotando sobre el tema, y me parecía que ya la gente ya sabíamos quiénes iban a ser, junto con Guillermo Sánchez, los que iban a ser los representantes populares, y ganaban con una cantidad de votos porque contaban con esos recursos y con una dinámica de cultura política que se había generado en Tlalpan, donde era muy, muy difícil romper esos esquemas. Sí, ¿no? Y se está llegando al extremo de que primero la esposa era delegada, luego el esposo, ¿no? Y luego el cuñado, ¿no? El Iztapalapa es un caso, los dos hermanos gobernaron, Arce y Víctor Hugo Sirigo, los dos hermanos gobernaron. Gustavo Amadero, el señor Víctor Hugo Lobo, su señora esposa y ahora otra vez Víctor Hugo Lobo. Entonces son temas que a la gente, pues sí se dan cuenta de que esto está pasando. Es un nepotismo brutal. Entonces, ¿qué pasa con la izquierda partidaria, ¿no? Que va dejando al lado sus valores, sus objetivos, ¿verdad? Su ideología se va desnaturalizando, ¿verdad? Por cuestiones ya más pragmáticas, más pues digamos, ¿cómo le podemos llamar? Ambiciosas. De la ambición, de la corrupción. Incluso habla del corporativismo, ¿no? A ver, clientelismo. La cantidad de... Cada vez que entra un delegado nuevo, cuando encuentra en sus nóminas cómo está distribuida esta situación, encuentra una cantidad de aviadores que parece que es como el aeropuerto de la Ciudad de México. Y si la izquierda se supone que surgió para combatir los males nacionales, resulta que la izquierda se volvió parte de esos males, claro. Porque entonces va a solapar la informalidad, va a solapar la corrupción en las delegaciones. Y entonces, pues si se buscaba que se acabara con estos males, ahora resulta que el mismo partido que buscaba combatirlos, los está promoviendo. Así es, y eso me parece grave. Entonces, de querer resolverlo, se vuelve parte del problema, y de ahí las consecuencias. Amigos, vamos a la pausa y regresamos. Deiman, contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Amigos, estamos de regreso analizando si el PRD entró en una fase terminal o solamente es una crisis más de todas las que ha tenido. Comentábamos lo que aconteció en el 2012, pero bueno, después del 2012, pues el PRD cambió su estrategia y empezó a pintar su raya del caudillismo,
Y justamente un hecho importante, y tengo entendido que fue iniciativa incluso de los perredistas, lo del Pacto por México. Lo del Pacto por México, a la distancia, pues ya todos los perredistas reniegan de eso, pero yo creo que sí relanzó al PRD. Yo creo que hizo que el PRD otra vez formara parte de los de las decisiones fundamentales del país, sí. Que lo marginó en el sexenio pasado, y ahora pues el PRD parecía que entraba a una nueva etapa. Sin embargo, a raíz de los sucesos de Iguala, donde se vio involucrado directamente. Yo podría decir que incluso pues la noche de Iguala es un fenómeno apocalíptico para el PRD, porque si ya algo así todavía quizás más grave que los videoescándalos, porque bueno, los videoescándalos simplemente era un hecho de corrupción y ya, ¿no? Que no es menor, pero se agotaba en eso. Sí, y además no había vidas implicadas en ello. Los sucesos de Iguala, ¿verdad?, desnudaron otro hecho muy revelador de la izquierda partidaria, que es justamente el pragmatismo, ¿no? El poder por el poder, de que si yo tengo un candidato que me le puede ganar a mi enemigo, lo elijo ya, y me quedo con una tajada con independencia de quién sea ese candidato. ¿Sí? Y eso es muy de la cultura política mexicana, ¿no, Oscar? No exclusivo del PRD. No, claro que no. Yo creo que es un tema de la política en general, ver los partidos políticos cómo se arrebatan posiciones. Todos hacen lo mismo. Todos hacen lo mismo. Déjame poner un ejemplo. Xochitl Gálvez es una posición que pone Santiago Krill sin la anuencia del grupo político del Distrito Federal de Jorge Romero, y donde de alguna manera era la candidata que podía ganarle al candidato del PRD que venía a ser, en este caso, Razú, que venía como candidato de Romero. Pero digamos, Xochitl Gálvez, bueno, pues es una persona que tiene... Sí, pero al final de cuentas es un tema, yo lo que digo es el poder. Lo que no cuidó bien el PRD es un tema de cómo se cuidan los temas de quién es la persona. Pero, por ejemplo, de Abarca ya se sabía que no era una gente limpia. Y aún así lo eligieron. Sí. O sea, eso es lo grave, ¿no? Porque, pues, digamos, todos podrían decir, no, pues cuando yo lo elegí, pues era una gente intachable y en el camino se corrompió. Pero en este caso no. Ya se sabía que él traía una historia negra y pues nunca pensaron que el asunto fuera a trascender de esa manera, ¿no? De que... Sí, que se lo fuera de las manos, de tal forma, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, a raíz de estos sucesos de Iguala, yo creo que el PRD ya empezó a tener ya entró en un tobogán, ¿verdad?, del cual no parece poderse salir, y por eso decimos que a lo mejor se nos va a acusar de antiperredistas, pero yo sí veo ya muy difícil, porque, pues si bien la crisis de credibilidad que sufre el gobierno, las instituciones, los partidos, es un fenómeno general. Así es. Dentro de esta crisis que se vive, pues creo que el PRD es el que sale peor librado, ¿no? Sí, y ahora con... Yo voy a jalar un poco ya hacia el tema de lo que pasó estos días, que es el tema de poder nombrar a Agustín Basabe. O sea, ellos creen que ahora con un nuevo líder, con una visión distinta, que no tiene vínculos con las tribus, que se dice de izquierda, pero realmente cuando tú rascas en el expediente de Agustín lo ves colosista al 100%. Es otro renegado del PRI. Aunque él dice que él nunca ha sido del PRI. Sí, pero al final de cuentas era una de las piezas fundamentales y más cercanas de Luis Donaldo Colosio en su momento. Entonces yo lo que creo es que esta lógica del PRD, pues es complicado como vislumbrar el futuro del PRD, si esto es como una aspirina que puede acabar con el cáncer que tiene adentro. Y el otro tema es cómo se dirige hacia la elección del 2018, tanto en una arena como el Distrito Federal, como hacia la elección de la presidencia de la República. Ese es el punto clave, y yo podría decir que el PRD está desahuciado porque va a ser rehén de López Obrador. O sea, a final de cuentas... ¿O del PAN? Más de López Obrador por la clientela que tiene el PRD. O sea, a lo mejor para la elección del 2016, pues sí va a imperar la alianza con el PAN. Pero para la cuestión presidencial, yo creo que va a ser arrastrado en el esquema de polarización que beneficia a López Obrador. Nosotros en esta mesa hicimos una pregunta a Antonio, que la verdad es que lamentamos mucho que no esté con nosotros. Pero pues lo vamos a comprometer a que más adelante va a haber oportunidad. Sí, pero el tema es que le preguntábamos a Antonio, fuera del Distrito Federal, ¿existe la izquierda? ¿Hay izquierda fuera del Distrito Federal? ¿Existe el PRD fuera del Distrito Federal?
y él nos mencionaba que había algunos grupúsculos. Sí, pues sí existe, evidentemente. Sí, ¿no? Pero al final de cuentas yo lo que creo es que la importancia que tiene el Distrito Federal para el PRD es toral. Es casi, es el tanque de oxígeno de donde respira el Partido de la Revolución Democrática. Ese es un tema interesante que yo creo que lo vamos a dejar para otra ocasión. Tenemos pendiente un tema muy candente que es la crisis que hay en la Asamblea Legislativa. Por supuesto. Y bueno, pues vamos a pasar a la encuesta de la semana antes de que nos devore el tiempo. Si recuerdan, la vez pasada el tema fue sobre la legalización de las drogas. Y bueno, pues ahora tenemos una encuesta que es interesante. Sería bueno comentar, Oscar. Claro que sí, bueno, ya lo que tienen ustedes en sus pantallas. Dice la pregunta 2, la 1 hablaba sobre si estaba de acuerdo o no de acuerdo, teníamos un 60-40, pero nos parece más interesante ir preguntando más a fondo. Incluso la del Universal también es más 66, o menos similar, ¿no? Con un 60. O sea, el 66% que pensó que no estaba de acuerdo en la legalización de la marihuana. O sea, es mayoritaria la gente que se opone a la legalización. Así es, y en esta pregunta 2, dice, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con que se legalice el uso de la marihuana con fines medicinales? Y en la primera gráfica que tenemos dice que en febrero de 2014 el 58% estaba de acuerdo en parte el 58% y en desacuerdo el 40%. Y en octubre de 2015 la pregunta dice, ¿está usted de acuerdo o desacuerdo con que se legalice la marihuana con fines medicinales? El 81% está de acuerdo. Ese es un dato importante, ¿no? ¿Sí? O sea, de manera general la gente se opone, sí, pero cuando ya matizas, claro, hay un punto importante. Sí, hay un caso en particular que se ha mencionado mucho en la tele de una chica, de una niña que necesita usar este componente que está hecho de marihuana y que realmente a la niña le da un beneficio y que le da tener una vida digna. Es indudable que la marihuana tiene virtudes curativas, claro, como mucha de la herbolaria mexicana, ¿no? Así es. O sea, no es sorprendente y creo que es importante que la gente reconozca eso. Sí, pero en cambio, en esa misma pregunta 2, dice, ¿usted está de acuerdo o desacuerdo con que se legalice el uso de la marihuana con fines de esparcimiento personal? El 77% está de acuerdo o está en desacuerdo y de acuerdo solamente está el 22%. O sea, el uso lúdico la gente no lo quiere. El uso lúdico y es curiosamente lo que veíamos la vez pasada, que la corte ya dio pie a eso. Claro. A ver, la pregunta 3. ¿Se le parece bien o le parece mal que le reconozcan a cada persona que tiene derecho a decidir sobre la verdad si fuma o no fuma marihuana? En noviembre del 2013, al 34% le parecía bien y al 58% le parecía que estaba mal. Hoy por hoy, al 57% le parece que está bien y el 32% le parece que está mal. Esta tendencia de 2013 a 2015 cambió son dos caras de una moneda. La gente está empezando a entender que sí tiene derecho de decidir si quiere o no quiere fumar marihuana. Bueno, yo creo que hay un ambiente social que ya está siendo proclive a ver el uso de la marihuana como una cuestión de un derecho, ¿no? Así es. Y creo que por ahí se explica, ¿no? Que la opinión pública en general, no completamente, porque sí hay polémica, pero la opinión mayoritaria es que sí se le vea como un uso de su derecho. Sí, ¿no? Y a ver, una cosa es que se legalice la marihuana y otra cosa es que tú tengas derecho a decidir, claro, lo que tú quieras. Exacto. Entonces ahí no hay que confundir entre si esto nos está diciendo que la gente sí quiere. Pasemos a la siguiente, por favor. La 4 con la 5, si es tan amable. Esa es la 2 con la 3, la que 4. Sigue, mi querida Gaby y Lore. La 4, ahí la tenemos, muchas gracias. ¿Por qué no se debe legalizar el uso de la marihuana? Entonces dice que el 55% que dijeron que no, en su respuesta espontánea dijeron en el 45% de ese porcentaje que habría más consumo y más drogadicción. O sea, es el gran temor de la legalización, ¿no? Así es. Que se pueda alentar las adicciones. Sí. Porque pues digamos, imagínense, ya se forman clubes canábicos donde los que integren esos clubes se pueden reunir y a fumar la marihuana. Sí, pero lo que tienen el miedo es que habría más consumo, no solamente de la marihuana, sino que a lo mejor en estos clubes se empieza a manejar cocaína, heroína y otro tipo de drogas. Sí, es el gran temor. Sobre todo porque no tenemos una efectiva prevención
¿no? Que se ve que cada vez hay más drogadicción. Claro. Entonces es explicable, ¿no? Este temor. Sí, en segundo lugar viene y aparece que aumentaría la delincuencia con 11%, y ya después viene que es algo que afecta a la salud con el 10%, y el gobierno no lo podría controlar con el 10%. ¿Y la siguiente? Sí. ¿Qué tan seguro está usted de que es posible controlar la producción, la venta y el consumo? En la marihuana hay un 20% que dice que sí se podría, un 42% que dice que poco y un 35% que dice que nada. Pero en este tipo de encuesta lo que vemos es que las metanfetaminas, la cocaína y la heroína tienen un mayor porcentaje, donde la gente piensa que no sería posible controlar la producción, la venta y el consumo, pues tienen números de 53, 59, 61 y 63. Es interesante estas respuestas porque revelan cómo las drogas duras pues asocian al crimen organizado. Así es. Más que la marihuana en sí misma, ¿no? Sí, que la marihuana tiene como una mayor aceptación, tiene 20%, 20 puntos arriba y 20 puntos abajo de cada una de las respuestas. Y finalmente las últimas dos, por favor, ya que nos está acabando el tiempo. 6. ¿Qué tanto cree usted que se debilitan los carteles del narcotráfico en nuestro país si se legaliza el consumo de la marihuana? ¿Se debilita totalmente, bastante, poco o nada? Entonces, el 28% piensa que bastante, sí se legaliza. Pero lee el último, fíjate. Y el 37% dice que nada. Entonces, es un dato importante, ¿no? Que no tendría un gran impacto, claro, en la lucha contra el narcotráfico, la legalización. Y finalmente, ¿por qué se debe legalizar el uso de la marihuana? Del 42% que dijeron que sí en parte, su respuesta espontánea fue porque hay quienes lo requieren como solo como un medicamento. Ese tiene el 30%. Y eso yo creo que no está de la discusión. Y el 20% dice no habría narcotráfico, se acabaría el narco, para quitarles el negocio está el 20%. Claro. Y habría menos violencia, tendríamos el 11%, junto con se acabaría la venta ilegal y se controlaría la venta clandestina también con el 11%. Bueno amigos, pues agradecemos mucho su participación en este programa. Como verán, pues todavía el tema de la legalización pues es un tema que está pendiente, sobre todo que ya el gobierno federal ya convocó a que haya un gran debate nacional, y seguramente en próximos programas, cuando ya este tema se carrile mejor, vamos a regresar, y pues queremos invitarlos a que estén el próximo miércoles con nosotros. Agradecemos a Oscar que esté con nosotros. Gracias. Y pues los esperamos el próximo miércoles a las 13 horas con otro tema de importancia coyuntural. Gracias a los que nos saludan por Facebook, les mandamos un saludo también. Y hasta la próxima.